Dejado la humanidad aturdida e incompleta. ¡Layo! ¡Padre orgulloso! ¡Habla! Con gran gozo tuve un hijo, tan hermoso, tan inteligente y valiente que mil placeres pude disfrutar de su presencia. ¿Y qué pasó? Que un día fue y me mató. ¡Ay, Dios! ¿Y podéis creer que huyó y se casó con mi esposa? ¡Pobre tipo, rey de Tebas! ¡Mi hijo! Mi propio hijo asesinó inconscientemente a mi noble marido y sin darse cuenta se precipitó conmigo, su amada madre, en el lujurioso lecho. ¿Son versos, Rubén? ¿Quiere usted leérmelos? Cuando no se haya depurado, todavía es un monstruo. Querido Rubén, los versos debieran publicarse con todo su proceso, desde lo que usted llama monstruo hasta la manera definitiva. Tendrían entonces un valor como las pruebas de agua fuerte. Pero usted no quiere leérmelos. Mañana, Marqués, mañana. Mañana. Con mis años y ante la puerta de un cementerio, no debiera pronunciarse nunca la palabra mañana. En fin, contémonos. ¿Quién soy yo? ¡Sí, que quién coño te crees que eres! ¡Dios! ¡Yo soy Dios!
Porque de un solo borrazo que le quita la boca, le sacó todos los piños y con un tiro extremo recogió todas las piezas, las partió en pegamento. Y con su propia dentadura.